a este su programa Consultorio Fiscal, eh, pues también les damos la bienvenida a este año 2024, nuestros mejores deseos en lo personal, en salud, en convivencia con su familia, en alegría, en logros, éxito, les deseamos lo mejor desde este espacio, todo el equipo eh, que hace, que realiza este programa Consultorio Fiscal, eh, pues desde la Facultad de Contaduría y Administración, la COAYED, eh, TVUNAM, etcétera, todas las instituciones implicadas, nuestros mejores deseos para este 2024. Y pues vamos a iniciar, si le parece vamos a iniciar, vamos a iniciar presentando a nuestros expositores del día de hoy, a quienes les agradecemos infinitamente su apoyo generoso para la realización de este programa. Y pues me acompañan... Eh, eh, dos personas que, además de que son expertos en el tema, son profesores de nuestra facultad. Le damos la bienvenida al contador público, actuario y maestro en coaching organizacional, Juan Fernando Basalúa Meyer. Bienvenido, Juan Fernando. Muchas gracias. Gracias por tu programa. Y también le damos la bienvenida a este espacio al doctor José Manuel Miranda de Santiago. José Manuel, bienvenido a esta a tu casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación y, gracias a, y un saludo a todos los televidentes. Pues nuevamente gracias y bienvenidos los dos a esta su casa. Gracias, gracias por gracias. la invitación Susana. Pues partes relacionadas, precios de transferencia. Cuando hablamos, eh, de, cuando señalamos de cualquiera de esas dos expresiones, sabemos nosotros, los que estamos en esa mesa, a qué nos estamos refiriendo. Pero muy probablemente nuestro público no lo sepa y no sepa las obligaciones que tiene en este sentido. Si les parece, hablemos de estas definiciones eh, donde tenemos regulación tanto en materia contable, en materia de normas de información financiera, que son las que tenemos que aplicar los contadores para presentar información, pues tanto a nuestros clientes, al público en general, como al, al el servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y hablemos también de la normatividad fiscal, que no siempre coincide con la parte contable, y obviamente, pues ahí tenemos obligaciones que de no cumplirlas, pues tienen sanciones sí, en claro. ese sentido, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos por la parte contable, por favor. Sí, claro que sí. Uh -huh. Bueno, aquí en México existe una norma financiera que se llama la NIF c 13, uh -huh. que habla de partes relacionadas. Incluso en 2011 tuvo un cambio porque uh, la parte relacionada estaba definida también como la administración común significativa, uh -huh. y esa la eliminaron. Y, y lo que traemos como parte de la cena son todas aquellas eh, este, operaciones que existen entre una controladora, una subsidiaria, una afiliada, que son empresas con accionistas comunes, ¿sí? o una asociada donde se, no se tiene control sobre ella, pero una tenedora tiene influencia significativa. Claro, la controladora tiene control y está obligada a consolidar. Eh, y hay a veces que tienen operaciones entre estas partes y se tienen que revelar como operaciones en, en, en las relaciones que tengan, asociadas, subsidiarias, este, afiliadas o filiales, etc. ¿no? Entonces, todas ellas pues, están definidas en la NIPSE 13, que es una norma de revelación y que nos dice que tenemos que hacer revelaciones y que tenemos que hacer desgloses desde el punto de vista contable financiero. Así es. Uh -huh. eh, maestro, quisieras comentar algo respecto al concepto en materia fiscal. Sí, en la ley del impuesto sobre la renta hay un título específico. De las empresas multinacionales, que son los precios de transferencia y de los regímenes fiscales preferentes. En el 170, artículo 179, nos hace la connotación que son partes relacionadas. Y se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital. Entonces, habría que desglosar o detallar qué es administración, qué es control y qué es capital. Para determinar la administración, no tenemos que ir a nuestra ley especial de sociedades mercantiles, donde dice cómo se lleva la administración, una SA, una corporativa, una sociedad de producción. Entonces, a ver cómo se lleva la administración, por un consejo o un administrador único. En la parte del capital, con cualquier mínimo de tenencia accionaria, si una parte de la empresa A, por decirlo así, pertenece también a un accionista en la empresa B, con el punto cero sea, Estamos hablando de accionistas comunes de A y B, de A y B. Bueno, el accionista sería parte relacionada de las empresas, uh -huh. pero además A y B serían partes relacionadas entre sí. Así es. Uh -huh. Si participan de manera eh, directa o indirecta en el capital, sin importar el monto, el mínimo de tenencia accionaria. A lo mejor en materia contable, pues sí hay un porcentaje para saber si es subsidiaria. Sub, eh, matriz, controlador, todo ello. Pero en la parte fiscal, con el punto 01, con eso. Y en la parte de control, en la parte de control, pues en realidad no hay una connotación jurídica, así tutelada por el derecho, Pareceme que es control. Lo que pueden acercarse es una resolución miscelánea que nos dice más o menos que es una política y que es control. Pero, pues para efectos fiscales, la interpretación o la aplicación es estricta y no podemos atender y modificar un elemento de la contribución que es el sujeto. Más o menos es lo que podemos entender que son partes relacionadas cuando se trate de personas morales. Pero cuando se trata de personas físicas, ahí hay otro factor de vinculación, que es, dice, los vinculados en los términos de la ley aduanera. Y en la aduanera sí nos habla integrantes de una misma familia. De ahí nos vamos al reglamento de la ley aduanera y ahí nos dicen la familia en el cuarto grado. Entonces, había que ver si... El cuñado, la suegra, el primo, el hermano, ¿sí? son partes relacionadas. Bueno, a ver, había que revisarle, pero hasta ahorita, hasta el cuarto grado, tendría que el cuñado y la suegra son partes relacionadas. Y habla de hasta los ahí. tipos de parentesco, ¿no? ¿Sí? Estaríamos ligados a los tipos de parentesco por afinidad civil eh, o, o, bueno, o con sanguíneo, ¿no? Sí, uh -huh. con sanguíneo. Uh -huh. Sí, así es. Entonces hay que revisar. Ahí solamente es la presencia de partes relacionadas. Ahora hay que ver las operaciones que ahí, en su Si caso ya hay realicemos... operaciones, ahí es donde entran los precios de transferencia. Primero vamos a ver si el contribuyente se subsume en esta hipótesis de ley para saber si es considerado como parte relacionada. Si no es considerado como parte relacionada, pues. Anda. Ya ni seguimos. Y como decía el actuario, o sea, en la parte de la NIFSE 13, es una norma de revelación. Simplemente vamos a revisar, a revelar quiénes son partes relacionadas, cuáles son partes relacionadas. Pudiera ser que no haya administración, no haya control, pero a lo mejor control sí. Eh, de la empresa informante, y entonces hay una influencia significativa para esa empresa informante y entonces ahí está la revelación. Hay eh, auditores que en caso de que no hagan la revelación pueden asentar una nota a los estados financieros que no presentan la situación financiera. Simplemente por esa parte de revelación, digo, si es significativa, porque puede ser una empresa que solamente tenga un proveedor. O solamente tenga un cliente y sean partes relacionadas. Así ¿vale? es. Bueno, ¿quieres agregar sí, algo? Sí, quiero agregar. Ya, ya ahorita con, con toda la explicación que acaba de dar José Manuel, el doctor, eh, hay una discrepancia importante entre lo que dicta el artículo 179, que acaba de decir, de explicarlo, con el ANIPSE 13. Una es que la administración común significativa, cuando él habló de administración, que es la definición de parte uh -huh, relacionada, uh -huh. ya no está desde 2011, decía al principio, en el ANIPSE 13. Otra. Realmente ya no tenemos porcentajes por unos cambios que hubieron en la Nive 8, que habla de estados financieros consolidados o combinados. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues resultó que, que al hacer la convergencia de la norma internacional, que es la IFRS 10, con la norma mexicana, eliminan esos porcentajes que eran más del 50, entre el 10 y el 25, etc. Y dijeron, ¿sabes qué? Con, también con el 0.01% tú puedes tener control. Porque ese guante está en alguna parte del, del acta constitutiva o puede estar en un acuerdo formal entre los accionistas donde se defina este, quién es el que tiene el control y quién tiene la potestad para, para las acciones de la entidad. Entonces, eh, basado en eso, actualmente una empresa puede consolidar teniendo el 1% o menos solamente porque los demás accionistas o porque los estatutos dictan que él tiene la mayoría, no, no porque tenga mayoría, pero tiene poder el de poder decisión. de gobernar, el poder de decisión. Y, y esa definición de control sí está en la norma financiera. La NIMB8 nos dice que control es el poder para gobernar las operaciones. Y administración de las empresas. Y que puedes sí. decidir cuándo se reparten dividendos, se toman decisiones. Que, así con, es. ¿Cuál es el rumbo que siguen la operación de la entidad, qué se hace con las utilidades, etcétera? Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Sí. Y que ahí es donde aplica, entra en materia contable el juicio profesional, eh, que puedes, que no nada más digo antes se proponían los porcentajes, pero siempre se señala, siempre se hace, siempre se ha señalado que son simplemente referenciales, que no necesariamente es una regla, eh, y que bueno, en todo caso tienes que ver si se hay influencia significativa, si hay control. Totalmente y, de acuerdo. Pues, no, sí. etcétera, no. Sí, que, Para... que lo que se da. Y, y la práctica sigue diciendo que pues quien tiene la mayoría de acciones, independientemente del porcentaje, dice, pues tiene el control. Uh -huh. Pero sí conozco empresas donde aunque no tenga mayoría de acciones, dicen, oye, si yo tengo el control porque lo pusieron en estatutos. Y, y para eso se hicimos acabó. una adquisición Ajá. inversa y yo estoy adentro ¿no? así es Ejemplo. así se acabó sí. ahora en este caso el tema familiar también es otra diferencia no porque el sí. tema familiar como bien lo señaló eh, José Manuel aplica únicamente entre personas físicas o sea para uh -huh. ver quiénes son los las partes res, relacionadas de una persona física alrededor de una persona física cuando opera como persona física con actividades empresariales profesionales etcétera no pero ya en materia contable el, el tema familiar lo generaliza para Cualquier entidad, ¿no? Sí. ¿Cómo aplicaría sí. ahí? Está, está generalizado, no habla exactamente del tema familiar, pero habla de personas, ¿no? Ajá. Y, y entonces ahí podríamos nosotros interpretar, se vuelve como interpretativo en decir, puede ser una persona física o moral, ¿sí? Pero no está como acotado, no está bien definido en la NIFCE 13, ¿sí? Se va más a las entidades que dices tenedora. Bueno, un tenedor puede ser una persona física sí, o moral. Ahí sí, no sí. hay problema, pero. Este, pe, pero no nos dice exactamente toda esta relación consanguínea, ¿no? uh -huh. que, que es o por afinidad. Ese tipo de, de parentesco no lo, no lo señala. Así sí. es. Bueno, y entonces en este caso esas son las partes relacionadas. Y ¿Sí? como bien le enseñó José Manuel, todos tenemos partes relacionadas. Este, las personas morales y las personas físicas tenemos partes relacionadas, pero aquí el tema es qué pasa cuando realizamos operaciones de compra, de venta, de prestación de servicios, uso goce, otorgamiento del uso goce temporal de algún bien, la renta de algún bien, la venta de un bien, etcétera. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí estamos hablando de las operaciones entre partes relacionadas. ¿Qué efecto tiene? realizar operaciones entre partes relacionadas. Si sí. quieres en la parte contable, no sé si quieres agregar antes sí, algo. No, Ajá. creo que sí. Sí, bueno, resulta que, que muchas empresas creen que por darlo barato y tener un beneficio, decir es que mi empresa la hermana este, sí. le va a dar barato y de todas formas van a pagar el impuesto. No, pues espérate. Este, yo sé que esa este es una materia fiscal, pero decimos, no es que le cobres más barato o le cobres más caro, porque alguno de los dos se va a beneficiar, fiscalmente hablando. Hay, hay un principio que marca la OCDE, ¿sí? este, donde nos dice que hay un, un principio que se llama eh, Arms Length, que, que significa eh, este, el precio justo. Entonces no es más barato ni, ni más caro, es simplemente cuál es el precio más justo al que tienes que dar esa operación, esa prestación de servicio, ese producto, etcétera. Sea quien sea. Sea quien sea. Aunque esto no está regulado en la norma financiera pero todos los auditoros están tratando de revisar que todo está pegado a un mercado, uh -huh. al final desde el punto de vista financiero. Y entonces ahí se amarra con la parte fiscal, donde hay un, un, un asesor, un auditor que, que está prestando el servicio de precios de transferencia, donde ellos al dar ese servicio de precios de transferencia, pues vigilan que se apliquen los métodos que marca el 180 de la ley del ISR. Y en esos métodos, pues lo que están buscando es que, que, que está, estar alineados con esos métodos, pues las empresas estarían dentro de un mercado y no estarían sesgando esas operaciones de partes relacionadas donde estén perjudicando a la autoridad fiscal. ¿no? Así es. O sí. sea, el precio justo se busca en cualquier operación. Así eh, es. Eh, no importa sí. con, con quién lo hagas, con cualquier hijo claro. de vecino o cualquier sí, sea, proveedor. Sea, cliente, no, no importa. ¿no? Claro. Pero particularmente tiene más vigilancia, incluso por, incluso por parte uh -huh. de la autoridad, este, sí. en, en operaciones, o está más regulado o más vigilado eh, por en las operaciones entre partes relacionadas. ¿no? De acuerdo. Sí. Ajá. Eh, en este caso, ¿qué señala la ley, eh, José Manuel? Uh -huh. Bueno, de entrada, cuando hay presencia de partes relacionadas y hacen operaciones entre ellas, pues se dice que hay un precio de transferencia. La OCDE, como decía el, el actuario, eh, eh, es un organismo internacional en el que México se incorpora el 18 de mayo de 1994. Se incorporan a la ley hasta el 97. Entonces hay una dirección o remisión expresa. Entonces dice que para la interpretación de todo este título nos vayamos a la OCDE. Bueno, eh, la OCDE dice en su prefacio... Te es dice, la Organización, para la, a, la OCDE, Ajá, organización sí. para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Bien. Ahí nos dice en el prefacio que es un precio de transferencia. Dice, el precio de transferencia dice, es el precio que se dan para la enajenación, en la prestación de servicios, el financiamiento o el uso goce temporal entre partes relacionadas. Entonces, cuando hay una operación de venta, de compra, de servicio, de regalías, asistencia técnica, intereses, enajenación de acciones, préstamos, todo ello. Lo vas a hacer cuando es parte relacionada, los tienes que hacer de acuerdo a valor de mercado, el principio de plena competencia o el principio de prudencialidad o igualdad, que le conocen como barazo estirado en español. Entonces, nosotros tenemos que revisar que la operación celebrada en estas partes están siendo como lo harían empresas independientes en operaciones comparables. Entonces, ahí es donde vamos a revisar si el precio está a valor de mercado. Porque cuando son partes relacionadas tienden a minimizar la base fiscal, la erosionan, con el fin de bajar el impuesto o la base fiscal y como consecuencia el ISR menor. Las empresas, la utilidad a uno, a otra parte relacionada, porque puede ser que sea un precio alto para llevarte más dinero, puede ser que sea un precio bajo para beneficiar al que le estás com vendiendo, comprando, prestando el servicio, o sea, se traslada la utilidad a alguno, no sabemos Sí, aquí, pero ¿no? la diferencia está cuando tú la trasladas a otro país uh -huh. o cuando la trasladas a, aquí a, a una empresa en México. Las diferencias sí son diferentes, aunque son una dijera, ah, pues le pasas a una mano, se la pasas a la otra bolsa, bueno, son cosas distintas. Pareciera que a lo mejor no hay una erosión cuando se trata en territorio nacional, pero no. Vale, entonces, aquí el tema es revisar la comparabilidad, el tema en específico. ¿Cómo entonces, voy no a ver esa cuál, cuál es el valor de mercado? Uh -huh. Y como bien las normas de información financiera también nos dicen, ¿eh? en la ley te dice que para efectos de determinar ese precio, vamos a dirigirnos a las normas de información financiera. Entonces, sí, todo está pegado, amarrado a la parte contable. Uh -huh. No podemos despegarnos de la parte contable para nada. Así es. Los estudios de precios están bien dirigidos a la parte contable, para su determinación. La base para la determinación sí, sí, claro, de las no hay otra cosa, Ajá. es sobre de esta, uh -huh. Vale. Bueno, regresando ahora hacia sí las normas de información financiera. También, bueno, ya sabemos que tenemos que perseguir el precio justo en cualquier transacción, sí. pero tenemos que vigilarlo particularmente en el tema de operaciones entre partes relacionadas. Sí. ¿Qué disposiciones existen en las normas de información financiera si es, eh, para asegurar ese punto? ¿O es simplemente, bueno, es una instrucción y usarle como puedas sí. en ese caso? No, no, bueno, está regado en todas las normas particulares, uh -huh. en, en el sentido de que eh, yo quiero hacer una separación primero uh -huh. de que valor de mercado o, o valor comercial, o vamos a llamarle valor de reposición, que es técnicamente él conoce, ya, ya no es el mismo que el valor razonable. Es lo que te iba a decir. Ahora sí. lo que prevalece es el valor razonable. Es el valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable? Bueno, pues es una protección que hizo la, la, el Jazz a nivel internacional en decir, ¿sabes qué? Los valores de mercado pueden ser muy cambiantes, porque si lo compras una computadora en, en Summer's o te vas a otra, a otra entidad y la, la una computadora te sale más barata de otro lado, y si te vas a lo mejor al centro y la consigues más barata también nueva, etcétera. Entonces, ajustemos al, al valor donde una persona está dispuesta a recibir o a pagar, este, en este caso, un bien o un servicio, y la otra también. Y eso es un valor legítimo que le llamaron valor razonable. En un mercado de libre competencia. En un ¿no? mercado de libre competencia que sea observable y que sea verificable y que las dos partes coincidan con ese valor, este, porque entonces va a ser una negociación rapidísima. Es como las personas que se dedican a comprar y vender autos, que, que, que los que se dedican a eso pues no se tarda nada en la operación, porque dicen, ah, así está, podemos llegar a este arreglo, vámonos. Porque conocen, están informados, observan el mercado y tienen parámetros que coinciden. En el libro azul, por ejemplo, ¿no? En, en el ese libro caso. Azul, o sea. Sí, y ya, y ya saben en, cuán, en cuánto lo van a intercambiar. Entonces, ese es el valor razonable que hace que ya las normas de información financiera, las internacionales y, y parte de, de, de US ya lo reconoce, ¿no? Este, es decir ajusta contablemente un valor razonable y ya no metas valores de mercado. Uh -huh. Bueno, IFRS todavía está pidiéndonos en activo fijo valores de mercado, pero, pero también nos da la opción del valor razonable. Entonces, eh, esto hace que en todas las normas, cualquier operación y cualquier transacción que tengamos sea valor razonable. Si yo hablo de inventarios, pues habla del costo también de, 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 de compra, el valor de compra, y dice, tiene que estar revisado a valor razonable. O sea, no puedes comprar algo que de repente salga del mercado. Porque pues, puedes tener ahí problemas con, con el deterioro del inventario, uh -huh. que, que también no lo saben. Entonces, las normas, de una manera, no lo dicen en forma, vamos a decir, contundente. Pero, pero está repartido. Pero está en todas repartido las en todas las normas y en el marco conceptual, donde nos habla que el valor razonable es el que prevalece, en dado caso, en operaciones con, con el mercado este, nacional e internacional. Así es. Uh -huh. Y en ese caso, bueno, incluso, existen incluso disposiciones donde cuando la, el precio de compra o de venta no es a valor razonable, pues tienes que ajustar el precio de adquisición, el valor de adquisición, ¿no? Sí. Este, sobre todo, por ejemplo, cuando son aportaciones en especie, de, de bienes a, a una empresa, etcétera, tienes que considerar el valor razonable y sí. tienes que hacer ajustes en algún momento contables para, sí, para contables. que eh, los activos queden registrados a ese a valor. Ese valor ¿no? razonable. Y varias normas hacen referencia a estos temas, Sí, totalmente. ¿no? ¿No? Ya, ya actualmente casi todas las normas hablan siempre el valor razonable uh -huh. y cuando no hay valor razonable dice pues aplica aplícate los flujos netos descontados que en cierta forma es un valor, Present. que, que, uh -huh. que es un valor presente que está más parecido a, a lo que es el valor de mercado y donde no pueden aplicar un valor razonable pero tienen un valor intrínseco vamos a decirlo así de esa operación eh, en este caso es el deterioro no el deterioro este para decir que si sí está bien tu deterioro con el comparativo de mercado pues haz una proyección tráete el valor presente de activos de larga duración y, y, y compárala con el valor del activo. ¿Y hay una norma ¿no? específica de valor razonable o no? O no sí, hay sí? una norma. Este, por ejemplo, la, la, traemos este, tanto a nivel internacional la IFRS 13, de ahí emana, y aquí se copiaron exactamente esa norma, vamos a decirlo Ajá. así, en convergencia, quedó igual en la norma mexicana. Y, y esta norma nos habla de que, oye, hay niveles, hay niveles de, 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 este, de valor razonable, nivel 1, 2 y 3 porque hay un valor razonable donde dicen el, el primer nivel es de que tú estés a un valor razonable donde es es el, mar, el, el mercado directo, ¿no? Instrumentos financieros, lo que diga el mercado, lo que vas a poner. Entonces, es un valor razonable de lo que dicte el mercado. Porque es el mercado ya es de libre mercado. competencia sí. y no hay otra cosa, Exacto. ¿no? Hay un nivel 2 donde dice, ¿sabes qué? El nivel 2 es que hagas algunos ajustes para adecuarlo a las circunstancias de la empresa. Y el nivel 3 es cuando dices, ¿sabes qué? Como los intangibles, pues es propio de la entidad aplica fórmulas, este, este, aplica las fórmulas que marca el mercado de, de los métodos o, o técnicas de, de, de evaluación y esa va a ser aterrizada a tu empresa y son proporciones como tipo los métodos de, de, materia, de, fiscal. de, de uh -huh. materia fiscal. Entonces hay muchos métodos ahí para intangibles y para otros, por ejemplo, el valor del negocio, pues eso es con los flujos netos descontados, por ejemplo. Son, son técnicas que se aplican para darle el valor a las acciones, ¿no? Este es el punto de vista financiero. Y también nos dice enfoques, porque decimos hoy hay un enfoque que es del activo, hay un enfoque que, que puede ser de, de, este, de ingreso y hay un enfoque de gasto. Entonces, el enfoque de activo es cuando decimos hoy lo que dice el mercado, ese es el activo y, y es lo que voy a utilizar, voy a utilizar ese, ese enfoque. Pero si es de ingreso, entonces tengo que buscar. Cuál es el beneficio que me hace activo, como los pet como los pozos petroleros de México. Uh -huh. Dicen, ese solamente es solamente sobre el beneficio. Hacen una proyección de qué beneficio nos va a dar el, el, el pozo petrolero. Mineras. Lo ah. trae con una tasa de descuento y dicen, este es el valor del pozo petrolero. ¿no? Entonces, ese es un enfoque de ingreso. Y el otro es de gasto. Oye, ¿en cuánto te costó? Súmale y réstale lo que has hecho con ese activo y ese es su valor. Entonces, todas esas, esas técnicas. Son técnicas de evaluación, pero que las traemos en, en lo que es el valor razonable sí. en las normas financieras ah, perfecto sí. y en materia fiscal cómo se determina si el precio en que estamos operando vamos a suponer que Fernando y yo somos hermanos y yo vendo este libros y le vendo libros a él o no sé lo que venda no lo que el servicio que preste cómo se determinan si el precio es de mercado si está dentro de la media dentro del de me promedio de la del precio de mercado en operaciones independientes entre partes comparables sí aquí es algo de lo que es lo más complicado en la parte de, de la materia de precios de transferencia. Saber uh -huh. la razonabilidad o el valor mercado que se dan entre partes relacionadas. Eh, dado que en México existe la confidencialidad a la información financiera y fiscal, es un poco, más bien, es casi imposible que tú puedas tener comparables en el mercado abierto. Entonces lo que se va es ir nosotros, como hacedores de precios, es comprar bases de datos. Que las bases de datos son brokers de información y que se hacen a través internacional. Las bases de datos, por ejemplo, son Standard Poor's, Global, eh, Osiris, Amadeus. Eh, varias bases de datos que son eh, de particulares, ¿vale? Que salen o cómo lo forman a través de información que presenta una empresa multinacional o local que cotiza en bolsa o puede ser información que debe de presentar a alguna empresa de gobierno, ¿vale? Y es una entidad, ¿vale? que recibe esa información, por ejemplo, aquí INEGI, por decirlo, ¿no? Uh -huh. O Bolsa de Valores X, ¿no? que necesitan información financiera auditada, que sea veredigna, que sea eh, verificable de entrada. Entonces, en esas bases de datos, nosotros lo que hacemos es buscar la actividad de la empresa en otras bases de datos, buscar el tipo de contrato, de servicios, de asistencia técnica, por ejemplo, de regalías, y buscar, ¿vale? La comparabilidad que tiene con la empresa o la operación que yo voy a realizar. Por ejemplo, una de servicios, voy a buscar en mi base de datos, Equity Mind, voy a ver, oye, a ver si tengo un comparable o contratos que sean, por ejemplo, de servicios, de regalías o de intereses X, voy a revisarlos. Y tengo que, para efectos de analizarlo, debo de agotar cinco principios básicos. Primero, eh, el tipo de operación, las funciones que tengan, los riesgos asumidos, las circunstancias económicas, los términos contractuales y las y los estrategias de negocios. Antes de elegir el comparable y decir, este es el que voy a revisar, tengo que primero ver si estos son comparables conmigo. No nomás me voy a agotar con el puro concepto. Voy a buscar Justificar. esos comparados. Pero las bases de datos son muy costosas. Nosotros manejamos tres tipos de bases y alrededor estamos pagando 900, 800 de puras regalías por año para bases de datos. Quizás uno podría decir, bueno, los puedo sacar de manera doméstica o el SAT los puede sacar de manera doméstica. Ya tenemos los FDIs, ya tenemos la clave. Pero lo tiene el SAT. Nosotros tiene no. El SAT. <laughs> Nosotros sí. no. Ajá. O sea, el SAT, te digo, lo podría mm -hmm. decir pero fíjate que la realidad es que cuando no inicia facultades de revisión no lo hace siempre se va las bases de datos yo he estado con el SAT desde todas las administraciones que están desde que estuvo Gabriel Oliver yo les llevé las bases de datos ahí los presenté con los proveedores para que compraran esa base de datos el SAT dijo sí no te la compro me la das entonces el SAT utiliza una base de datos eh, gratis bueno ahí vamos por partes entonces uh -huh. con las bases de datos digo me dan nombres que me suenan conocidos y aceptables no en el tema por ejemplo de standards, estándares no porque uh -huh. es una calificadora internacional y uno puede decir de riesgo, bueno sí. tiene sí. acceso a información etcétera pero sí. me das otros nombres que para mí podrían sonar muy, muy extraños este, por primera vez este re, re, no reconocidos como amadeus por ejemplo uh -huh. no qué tan aceptable es una contra respecto a otra o sea cómo puedo saber la razonabilidad o la, la certeza de la información que me están vendiendo que a lo mejor nada más me están vendiendo cabrón y yo digo, ah, pues sí. sí no, pero es sea, lo mismo. ¿eh? Debe ser Maneja muy la misma información, ¿eh? Sí. Ajá, Maneja pero, la misma información, pero más o no tienes menos. Las calificadoras o públicas sí esa o privadas sí. es una de las diferencias. Ajá, ajá. ¿eh? Sí. A mí me tocó trabajar mucho con Standard Poor's. Ajá. ¿no? Mm. Este, eh, hay, hay una plataforma que se llama Capital IQ. Y, y ahí me garantizaron, me dijeron, aquí tienes el 99% de empresas públicas y privadas. Que eso sí puede ser razonable. Sí puede ser razonable porque es una calificadora. Una empresa. Y, y yo cuando veía las privadas, me faltaba siempre información. Pero pero al final este pues era un buscador que en unos segundos yo ya tenía mis comparables y decía, ya tengo ahí para hacer mi estadística descriptiva. no Entonces se me hizo muy confiable. Carísima, pero se me hizo muy confiable. Pero este yo creo que sí hay bases de datos que son confiables y que valdría la pena saber cuál es la fuente para decir si ¿sí puedo confiar en esa base de o datos sea, tienes que saber de alguna manera sí, de dónde se, de dónde se alimenta la información claro. que te están vendiendo sí, no a final de cuentas sí. ese sería un, un primer punto en ese sentido y ahora el otro punto que yo cuestionaría es estas sí. disposiciones se aplican a, 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 a todas la, la contabilidad de todas las empresas personas y demás o en materia fiscal a todo tipo de contribuyentes no sin embargo eh, en todos los casos me están hablando de empresas que cotizan en bolsa. La, la fuente de información, la mayoría, es de empresas que cotizan en bolsa. Muchas de ellas son empresas multinacionales que no necesariamente realizan operaciones, o sea, no, no son empresas que realizan operaciones a nivel local. Y sin embargo, la regla se aplica por igual, tanto en materia contable como en materia fiscal, ¿no? Entonces, es ahí donde quiero quedarme antes de ir a la pausa para ver, para comentar sobre este punto. Yo antes de ir a la pausa, y, y quería tocar el tema de la comparabilidad, ¿no? O sea, uh -huh. me están hablando de bases de datos internacionales, que sí uh -huh. pueden ser muy válidas para empresas multinacionales eh, que cotizan en bolsa o no, pero son empresas multinacionales a final de cuentas, sí. que operan en el extranjero. Eso pues puede ser razonable. Sin embargo, eh, tanto en materia contable como en materia fiscal, la normatividad en relación a las partes relacionadas y las operaciones de las, de las, de las, de las los precios de las operaciones que realizan, se tiene que ajustar o se tiene que revisar a la luz de los precios de mercado o valor razonable en materia contable. Y tenemos que hacer una comparabilidad. Y entonces, en este caso, les preguntaba yo, ¿qué tan comparable puede ser? para una empresa mediana, familiar, que opera únicamente en el mercado nacional, eh, México, eh, es, y estoy hablando de una empresa, no estoy hablando de, de personas físicas, pues todavía es más difícil, ¿no? ¿Qué tan comparable es esta información? Eh, de estas bases de datos internacionales con las cuales se realizan muchos de estos o, la, o todos los precios de los estudios de precios de transferencia para demostrarle al SAT que mi precio sí es de, es de mercado o valor razonable y, y qué tan comparable es eso, y cómo se eliminan esas faltas de comparabilidad, porque de que existen faltas de o distorsiones por la comparabilidad, pues van a existir siempre. Estamos hablando de economías diferentes, con otra inflación, con otro nivel de empleo eh, o desempleo, con otro, otro tamaño de la economía, no es lo mismo hablar del tamaño de China eh, económicamente o de Estados Unidos, sí. con la informa y que es información que nos llega para hacer estos estudios, pues con la información del mercado local, del mercado entre, entre personas físicas o morales que ambos residen en el territorio nacional, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa en este sentido, Juan Fernando? Sí. Pues mira, como tú lo comentas, aparentemente lo comparable no lo es. <laughs> no, no es comparable. Porque efectivamente yo he tenido problemas con estudios de precios donde aunque son operaciones internacionales pero son empresas pequeñas y ellos pues no están alineados a mercados que están cotizando en la bolsa y entonces estadísticamente uno puede hacer muchos ajustes pero a veces no nos da y cuál es el ajuste pues estar haciendo más búsqueda y más búsqueda y más búsqueda hasta encontrar a alguien y, y ya me ha tocado empresas donde les tengo que decir sabes qué cambia el precio porque estás, no, es que es nuestro precio que nos da la utilidad, pues sí, pero estás fuera del mercado. Bueno, del mercado que yo aparentemente estoy comparando Ajá. y que son empresas públicas. Ajá. Porque tampoco puedo encontrar empresas privadas que se dediquen a esa actividad. Y ellos eran, en este caso eran, pero no son empresas privadas que tienen una actividad y que al momento de hacer un comparable que no lo es. Pues son empresas públicas, entonces estoy o sea, comparando Estás comparando una empresa privada con una empresa, con una empresa pública, oh. y entonces ahí fue un que además caso. es un monopolio. Por ejemplo, si te comparas con PEMEX, pues, en muchos claro. años fue considerado un monopolio, incluso sí. sigue siendo en gran medida, ¿no? Sí, totalmente. de uh acuerdo. -huh. Entonces, eh, la primera parte del ajuste que se hace es la estadística. No, uno puede hacer la estadística descriptiva como sea, y eso que a la SAT no se le ha ocurrido ponernos la, la estadística inferencial, que es en el muestreo. Eso nos da chance de buscar como sea, porque cuando nos ponga la estadística diferencial, pues vamos a tener problemas con ese muestreo. Pero por lo menos eh, decimos, hoy hago una búsqueda y, y no, me, no entramos en el rango. Y ya llegó un momento en que les dije, tienen que hacer un ajuste. De precio. Este, de precio porque no estamos llegando para subir o para bajar en ese caso fue eh, bueno. en ese caso era para que lo bajaran estaban muy elevados wow. sí como ejemplo sí. entonces es, 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 es sí, puede ser es también al alza no sí, sí, pues, a y a lo mejor tu mercado no lo soporta porque digo a uh -huh. final de cuentas te comparas con un indicador internacional y dices bueno sí. la recomendación sube de precio pero qué tanto lo va a soportar tu mercado además entonces sí. este, este ese sería también otro punto de acuerdo. José Manuel en este sentido qué, qué, qué podrías eh, agregar bueno, en la ley del impuesto a la renta, en su artículo 179, nos dice que, ¿cómo se, ¿qué se debe entender por comparabilidad? Dice que las empresas o las operaciones son comparables cuando no exista una diferencia significativa en el precio, en el margen de utilidad a que se refiere los métodos del artículo 180. Dice Y cuando exista dicha diferencia, se envíen mediante ajustes razonables. Entonces, vamos a empezar a revisar ¿Qué debemos entender por esa comparabilidad en la parte práctica? Yo lo puedo decir, por ejemplo, ahorita, estos dos teléfonos que están aquí, uno dice, ah, pues no son iguales. Entonces, ah, pues los diferencias significativas, Espérame, o sea, no es de la, la ley no te habla de igualdad, sino te habla de comparabilidad. Uh -huh. Entonces, no son iguales, pero son comparables. Debe de haber el precio, son iguales, no es el precio, no es igual. Entonces, veme y aplica ajustes para que la igualdad sea Ahora sí que igual, es el mismo precio, el mismo precio y si no existe ahí tendrás que ajustarlo. Aquí la situación es de eh, yo tengo que buscar en el mercado nacional o extranjero el valor del bien de este y de este, el que yo tengo ya. ya Vamos lo, a suponer lo, ya el que tú estás revisando el valor del que tienes del lado de la mano, derecho. derecho. Ahora yo y, tengo que revisar. ¿Cuál que, se parece más al? Más a... se parece que sea comparable. ¿A nivel a, nacional o internacional? Sí, aquí el tema es de quién me va a dar esa información. Nadie te va a dar información de su competencia, porque todo está cerrado. Entonces, no va a haber... Un, hay un problema en cuanto a determinación del precio. Entonces, la ley te dice, oye, pues, si no encuentras ese primer método, vamos a decirlo así, vas a tener que utilizar factores de rentabilidad. ¿Vale? Entonces, vas a tener que agarrar los estados financieros y aplicarle ciertas fórmulas. Bueno... Antes de eso, voy a comentar solamente que existen métodos para poder determinar ese precio. Para Ajá, realizar... pero a ver, entonces, primero es, es en conseguir la, la, la información de, de, la, de la o las empresas o personas con las cuales te vas a comparar y entonces ahí tienes que buscar el tipo de producto, en qué mercado venden, bajo qué condiciones, en general. Sí, ¿no? y para eso utilizamos y una base es de una datos específica. Esa, pero esas bases de datos son internacionales, que es lo que estábamos diciendo. Para tangibles e intangibles. Así es. Y ahora, bueno, ya, ahora sí, haciendo un lado la... la la razonabilidad de las bases de datos y la representatividad o la aplicabilidad de las bases de datos, entonces dices, bueno, ya que tengo, me voy a comparar con, me puedo hacer comparable con A, B, C, D, X, Y, Z. De todos estos, eh, tengo que ver cuál es el, el precio eh, medio, digamos, el, el precio de mercado en promedio, uh -huh. y para ver si mi producto, si mi precio está en, es, en, en esos, en ese rango, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Igualmente en este título la ley habla de la metodología. La metodología uh -huh. es una técnica que me va a enseñar para ver qué método es el más idóneo para demostrar esa comparabilidad. La ley te habla en el artículo 180 seis tipos de métodos. El primero es el precio comparable no controlado, el otro es el método de precio de reventa, método de costo adicionado, método de residual de operaciones, método transaccional, de utilidad de operación y el otro es Transaccional de márgenes, por ejemplo, así. Son seis tipos de métodos que nosotros tenemos que analizarlo, pero hay una prelación. El primero que tienes que aplicar Eso. es el precio comparable no controlado, primero. Y ya después tienes que demostrar por qué no aplicaste el primer método, por qué estás aplicando uno u otro. Entonces, tenemos que utilizar el criterio que no es cuantitativo, luego cualitativo. Pero entonces ah. necesitas las bases de datos. Por fuerza, por fuerza, para saber. ¿Cuál es la comparabilidad? ¿Cuál es el mejor método? Uh -huh. Todos los métodos deberían ser susceptibles de verificarse, de verificar. y el SAT los va a revisar. Una de las cosas que más cuestiona el SAT con los 15 facultades de comprobación es el método. El método. Las bases de datos o los comparables, te voy a decir, pasan como a segundo término, pero no quiere decir que no sean tan importantes. Pero fíjate, yo soy perito tercero registrado en el Tribunal Federal de Justicia escala administrativa. Y ahí por experiencia que he tenido en, como en peritajes, el SAT cuando va a revisar una empresa, o sea, es porque sabe que va a sacar recaudación. Pero recaudación millonaria. Millonaria. Ajá. Y, porque y, se va con las grandes empresas en eh, general? No, no, bueno, millonaria y aparte, pues también colateral, se va con parte de razones nacionales, pero... Porque ahí es donde brincan uh -huh. muchos, mucho, muchas empresas que podían erosionar la base imponible. ¿Han cuestionado las bases? Las bases de datos no las cuestionan. De hecho, son las mismas. Te digo, aquí ocupan las mismas bases que nosotros. Más bien, te haceros. piden a ti la, 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 te piden la que tú tienes. Sí, lo primero que dicen es: a ver, demuéstrame que la corrida que tú hiciste está dentro de, de, del estudio. Entonces, nosotros demostramos, llevamos la base y hacemos la corrida. Ah, pues sí está. Y ellos verifican. En la parte de la credibilidad de las bases no tienen ningún problema porque ellos también la tienen. Nosotros como hacedores vamos a ver qué base de datos tiene el SAT y son la misma que yo adquiero. Deberán ser iguales, pero bueno, para evitar esos problemas vamos cambiando. Nada más hemos cambiado dos veces. Uh -huh. Ocupamos las mismas bases de datos a nivel internacional o cualquier despacho internacional. Y sí. ahí no hay cuestión de, del SAT. O donde hay cuestión del SAT es en la parte del método. Porque ahí empiezan a agarrar la parte del método y luego se van a la información financiera. Y es ahí donde empiezan el rebatinero y el SAT empieza a decir, esto no existe, es lo primero que empiezan a decir, la operación existe. Esto no está bien, no hay materialidad, no hay razonabilidad, entonces tu operación no está ni a valor mercado. Mejor Porque demuéstrame. no, no existe, que no hay materialidad. Ajá. Esta parte de la materialidad para efectos de, de los Oye, bueno, de transferencia. Bueno, quisieras decirnos qué es la materialidad para nuestro público. Sí, eh, la materialidad existe desde 1995. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico emite guías de precios de transferencia para empresas multinacionales y las administraciones fiscales. En esas guías de precios de transferencia, desde el inicio, desde 1995, hablan sobre la materialidad empiezan las operaciones antes de ser analizadas, partimos de bases y de operaciones realmente realizadas. O sea, la pasa. materialidad es demostrar, demostrar que, que la operación existió. Existió. Que existió. Que existió. existe razón de negocios y que la operación existió. Desde que Dios es el verbo, eso se ha hecho, por ejemplo. En, en no, Estados sí, sí, Unidos, por eso Unidos, te pregunto, porque en la gente Europa, no los... está acostumbrada al concepto de materialidad, ¿Sí? por eso te pedía que lo explicaras. Pero Ajá. así es, porque ahorita, mejor nuestra ley, ya, no, existía, ya viene ahorita muy cerquita. Existen en las normas de información financiera como sustancia económica, ¿no? Sí, También. sí, totalmente. Ajá. En Ajá. el código fiscal, y y en la, la norma de auditoría. Sí, que ya cambia un poco el concepto, porque va de la mano con la relevancia, uh -huh. no dice hoy la materialidad desde el punto de vista del auditor es precisamente que se, que, que impacte sustancialmente las cifras, no uh -huh. y aquí es pues la evidencia realmente de la, de la transacción lo que, es claro, es lo que cuestiona. Si no, no la sí. tienes, ya ni te claro. Pero eso es para todos. O sea, esa es una base de la que tendríamos que partir, Pero ¿no? precios es lo primero que revisan. Pues sería para todos, ¿no? Sí. En todo caso. Y Ajá. Es porque dicen. Por eh, eso están las operaciones falsas, inexistentes eh, y sí, simuladas, que es para es todos Sí, exactamente lo primero que sí. dicen. Ajá. Cuando llega Jacqueline, la parte que de precio transferencia o X lo primero que dicen, demuéstrame que la operación se realizó. Bueno. Haciendo Andes. a un lado esa parte que se supone que debe existir. Deberá de cumplir. Como uh -huh. tal, el otro tema es el precio y la razonabilidad del precio. Y las bases siempre serán cuestionables, ¿no? Eh, las bases. Entonces serán... el SAT determina... Para operaciones un... locales, ¿no? Sí. El, el SAT determina eh, los, los valores de mercado. Se presenta ya el cuestionario para efectos de demostrar que el hacedor de precios tiene la razón. Y entonces ahí es donde está la discrepancia, ¿no? Oye, ¿quién tiene la razón? ¿El contribuyente? o la administración. Entonces, al tercer discurso, cuando nos llaman a ver quién, no ¿cuál es el valor? Vale, Pero ambos parten de bases de datos y te puedo decir que casi son iguales. Ahí no hay tanto problema. Pero es problema. cuestionable que se aplique una base de datos de una economía que no tiene nada que ver con... La... No, no discuto de las empresas multinacionales, ahí me parece correcto. Sí. Yo hablo de las empresas... Pequeñas, medianas, eh, incluso familiares, personales, que en teoría todo esto se tiene que aplicar por todos ellos y tenemos que. Y tú me estás diciendo, los, las bases de datos cuestan 900, 800 mil pesos de, de regalías al año. ¿Cómo voy a tener acceso a eso para saber si mi precio está dentro de los, de los precios de mercado de una economía global que no necesariamente tiene que ver con mi entorno económico, ¿no? Sí, o empresarial. Ha, hay operaciones que son las más comunes en nacionales: préstamos, arrendamiento. Son las más comunes que hacen los accionistas, arriendan la nave industrial, eh, eh, Pero puede ser pagan. cualquiera, y en todos los casos tienes que aplicar la, 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 la metodología y la, pero ahí el la, tema la revisión los del precio. A el ver, tema son la, las bases de datos valor comparables. De, del mercado que existen para la, el arrendamiento. Entonces, tenemos que hacer, por decirlo así, como un avalúo, un avalúo para determinar... El, el arrendamiento exacto. puede ser más viable, ¿no? Es más viable, pero ¿qué bases más de datos? fácil. Bueno, pero ahí sí, tienes los, ahí sí tienes avalúos, pero yo me refiero a compra-venta, este, servicios, que son sí. los más, más difíciles, ¿no? Sí, es que se presta, pues, como es un criterio muy amplio en, la, en, el, en el tema de los métodos, es, son, es como nos pasa con los valuadores en nuestro país, que cada valuador aplica la técnica financiera que se le ocurre. Y entonces uh -huh. a mí me ha tocado ver eh, avalúos a valor de mercado, valor de posición de inmuebles, donde un valuador da un, un, un valor que, que no coincide con el otro, se puede ir hasta el doble, y con otro más, o sea, hemos hecho hasta tres avalúos y todos dan criterios diferentes porque aplican diferentes fórmulas financieras, porque tienen esa, esa amplitud de criterio, y aquí pasa lo mismo con la estadística, ¿no? O sea... Es hacer comparables y hacer este, estadística, pues yo puedo hacer la estadística que yo quiera y el SAT, ¿por qué me va a decir que eso no es que la correcta? Decir, al final de cuentas todas matemáticas. Sí, es matemática, <laughs> exacto. No dieta, ¿no? Y la estadística <laughs> tiene, digo, hasta lo vemos desde el punto de vista político, las se puede manejar como así es, uno quiera. Así es, porque es muy amplio y hay el rango, métodos para poder determinar, pero es matemático. Por ajá. eso es lo que yo decía. Si nos pusieran a hacer una muestra estratificado, ya estaríamos muy acotados en decir, que nos están pidiendo un, un muestreo estratificado donde nos dicen exactamente cómo tenemos que hacer la búsqueda. Mientras eso no suceda tenemos la libertad de hacer ahí la ahí es como pueden cuestionar, ¿no? Así es. Yo aquí lo que cuestionaría es que una disposición contable y legal uh -huh. de, de aplicación generalizada nacional, sin importar el tamaño de contribuyente, sin importar el mercado al que, en el que estás, en el que te desenvuelves, le apliques para comparar precios, porque a final de cuentas ese es el tema, eh, bases de datos internacionales de otras economías, ¿no? De empresas uh -huh. que cotizan en bolsa que operan internacionalmente. O sea, esa es la parte que yo cuestionaría. Cuando el SAT y el, bueno el INEGI tiene mucha información que, que tendríamos que utilizar en todo caso eh, en operaciones domésticas me parece no y en el segundo lugar es el tema de que el SAT tiene la información de todos los precios de mercado de todos los productos porque con el CFDI y la clave producto servicio ya tiene un promedio de todo uh -huh. lo que sea, de cada, del precio de cada clave producto servicio de sus cincuenta y tantas mil claves productos servicios que manejas para el CFDI y que podría sin dar información eh, privada, confidencial, podría dar un, una media para que pudiésemos compararnos en ese sentido a nivel nacional, ¿no? Creo yo que me falta, que faltaría desarrollar esa parte, eh, y ya creo que es desarrollada, ahora es que tiene ya, emite lo que es la tasa efectiva. Por ejemplo, en las empresas, y, las, y son para empresas Ahorita, grandes. Ahora lo primero hay que revisar, ver antes de que presentes tu pero declaración, son tasas de revísale tantito, aunque no sí. seas grande contribuyente. Sí, por eso, pero son tasas Éntrale. de rendimiento. Pero pues también hay grandes contribuyentes contra pequeños contribuyentes, es muy diferente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, no, y si ya, o sea, de que lo pueda tener, lo puede tener. Que no lo explota o que no da la información o que no facilita el cumplimiento de la ley. Y eso es, me parece que es el, la, la, lo, lo que a veces sucede con disposiciones que importamos de, de la OCDE, etcétera, sí. y a nuestra legislación, disposiciones legales que importamos y las, las nacionalizamos, y está bien que se apliquen. Pero creo que se tienen que proporcionar los instrumentos para facilitar su cumplimiento a nivel local, a nivel doméstico. España ¿no? ya la tiene, Ajá. la tasa efectiva. Ahora pero falta, faltan los el, precios, faltan sí. los precios. O a sea, lo que me refiero son a los precios. La tasa sí, pero los precios son el, el, el tema, ¿no? Aquí la recomendación es, oye, aunque seas tú mediano contribuyente o pymex, revisa esa esos, esas tasa efectiva para ver realmente cómo estás tú. Porque el SAT te dice, si tú estás fuera de mercado... Eh, Estás haciendo una política, una uh -huh. política o planación fiscal agresiva. Es lo que se dice. Bueno, entonces este tema es muy interesante porque me dices: bueno, si ya tienen todas las bases de datos, tienen toda la información, debería ocuparla. No la ocupa. Por eso entonces, es que no la, la ocupa. La cuestión es que debería hacerlo y debería, debería formar una base de datos asequible para todo el. Los, porque es una disposición legal generalizada, contable generalizada. Tenemos varios saludos de María Luisa, de Ana Luisa Torres Cabrera, de Marisol eh, Cristina Pérez, de Itzel Bello, de. Eh, y también de Dina Moreno, les, nos felicita y todo, ah, y les manda bien. saludos. Muchas sí, gracias. Gracias. Y bueno, aquí regresando, entonces va el tema, bueno, lo discutible de las bases, ya vemos que tenemos métodos, son métodos estadísticos, hay que saber si nuestro precio está, el precio que estoy realizando con mi parte relacionada, con el que estoy operando con mi parte relacionada, está dentro del promedio del, del precio de mercado de estos, de estas empresas este, que son ajenas a mí y que están eh, operando entre terceros, con que nada, que nada tienen que ver con, con ellos, ¿no? En particular. Ahora eh, ¿Esto es obligatorio en materia fiscal eh, generalizado o existen excepciones? Sí, eh, es generalizada, sin embargo hay unas excepciones en la propia ley. Te dice, oye, si tú haces operaciones con partes relacionadas, tienes una excepción, si en el ejercicio inmediato anterior sus ingresos acumulables no rebasan 13 millones por enajenación de bienes, entonces estás eximido de no hacer el estudio. Y también estás eximido de no presentar la declaración informativa, ¿vale? Bueno. Para Esto, independientemente de qué te dediques, si es actividad empresarial, profesional, etc. Eh, En actividades empresariales. Ajá. Ahora, por actividades profesionales, te dice igual el mismo principio, pero el límite o el umbral es hasta 3 millones de pesos. Mucho menor. Mucho menor. Igual estás eximido de no presentar la declaración informativa, pero eso está por una regla miscelánea que vienes haciendo desde hace unos ocho años. Pero no está a rango de ley ni rango reglamentario. Y lo que te perdonan es el estudio. El estudio. Más no, la, no el que detenga. La presentación, revisas. pero vamos, o será medio ilógico porque ha pasado de que te piden la declaración informativa porque no estás eximido. Sale, nada más está por no hacer el estudio, pero la informativa, dámela. ¿Cómo te la voy a dar si yo estoy eximido? O sea. Los accesorios sigue la misma suerte de lo principal. Ajá, pero la, la digamos, el, el que tú eh, apliques precios de mercado en tus operaciones con partes relacionadas, eso de todas formas se hace. Sí. Ajá. Claro, o, entonces no esa declaración eh, sirve para efectos de ser más transparente. Uh -huh. Más transparente la base. Ahora, para. Y ahorita actualmente, ya la declaración informativa y los precios de transferencia no nada más es con partes relacionadas extranjeras. Que era lo nacional... que antes se aplicaba. Ahora eh, ya lo es. Que un... Más o menos te puedo decir. Siempre se ha aplicado para todos. Más bien era bueno. obligatorio el estudio en operaciones con partes relacionadas a extranjeras. Sí. Ajá. Eh, bueno, malamente interpretativo, ¿no? Pero eh, siempre has nacido desde que nacen, tanto para nacionales y extranjeras. Pero hoy quitan la parte, partes relacionadas a extranjeras y al quitarla, pues son para todos. Cuando alguien no distingue, no debes distinguir. Entonces la ley es aplicable tanto para operaciones con extranjeros o operaciones con nacionales y debes de presentar tanto declaración informativa y tener a disposición ese medio de prueba que es el estudio técnico o el estudio de precio de transferencia para demostrarlo. Pero lo primera mano que va a recibir el SAT que tienes que presentar el 15 de mayo. Vas a presentar la esa primera declaración. presentación con este cambio cuando fue el 2023, el, ¿no? El 2023 fue la primera presentación de la declaración informativa de partes relacionadas. Para nacionales para... o extranjeras. Ya, o sea, ya no hay... Quitando nada distinción. más a los de actividades empresariales de 13 millones y cua... 3 millones y medio para personas físicas. ¿no? Exactamente, sí. Ahí, ahí hay algo que andaba volando. Porque dicen, ah, oye, ¿qué pasa con el arrendamiento? ¿Qué pasa con servicios? Ok, el financiamiento, perdón. Si nos vamos al 16 del Código Fiscal de la Federación, no vamos a encontrar que es una actividad empresarial, lo vamos a ver que el arrendamiento no está ahí y tampoco el financiamiento. Entonces el SAT decía, "Pues estas no están dentro de las eximidas." Y entonces me haces el estudio sí o sí de arrendamiento e intereses. Estas dos operaciones para el SAT no están eximidas. Entonces por ahí se van, pero entonces están recaudando primero por la declaración informativa, por el CFDI, me dices, "Haces una operación." ya me dice que es parte relacionada. Y estoy esperando la sí, declaración. Porque ya tiene la base de datos de los accionistas, por lo y, menos, es, eso empezó en 2019, si no mal, en 2020. Ajá, la primera declaración de quiénes son tus accionistas y que tienes que mantener actualizada tu base de datos de los accionistas, etcétera. Ya tiene, bueno, siempre ha tenido, ¿no? Pero ahorita con mayor profundidad. Es que nada más tenía los datos con los que te diste de alta originalmente, no los tenía actualizados, ya con el 27, 26 modificado, 27. 27. Ya sí. tienen esta información se supone que actualizada. Entonces, entonces ahorita aplica para todos uh -huh. ya, eh, eh, con los umbrales que acabamos de decir, y no implica los, los umbrales, no le aplican arrendamiento por no e intereses uh -huh. Esos. Y la multa, pues sí, te sale como 190, así, más o menos, ¿no? 180 y tantos mil por no presentar la declaración informativa. Y no presentar el estudio a requerimiento del SAT te puede llegar a no ser no deducible la operación. Y ahorita si vamos a comprar. hablar qué pasa si no si el SAT te modifica esto. ¿no? Bueno, no sé sí. si quieres agregar algo en este sí. sentido. Sí, bueno, desde el punto de vista contable financiero, está amarrado con la parte fiscal, totalmente de acuerdo. Pero no obstante, aunque no estemos sujetos a los estudios de precios, pues cualquier eh, modificación que detecte. Aquí sabemos que quien limita o delimita los estados financieros desde el punto de vista de su evaluación, presentación y revelación, pues normalmente es el auditor de estados financieros o incluso si es una empresa pública por pues la bolsa y todos los que intervengan o alguna afecta algún acreedor algún cliente pero si yo distorsiono los estados financieros desde el punto de vista de un precio que se sale de mercado sí este pues estoy, estoy violando las normas de información financiera nacionales e internacionales y esas distorsiones pues son, son es es un delito un delito desde el punto de vista de fraude no, porque ya está vinculada a esas normas financieras y si distorsionan y hay algún tercero afectado, pues decir, oye, espérate, esa información no es la correcta. Y ese, ese, ese directo afectado podría ser la Bolsa mexicana de Valores, podría ser el mismo gobierno por alguna licitación, podría ser un acreedor. Entonces, sí tenemos que cuidar, este primero, pues decir, si sí va amarrado con la parte fiscal, porque el auditor va a estar vigilando los, los estudios de precios, pero también las distorsiones de los precios, yo creo que se dan solitos con la información contable y el que más vigila eso es un auditor de estados financieros. O alguna autoridad donde nosotros sometamos los estados financieros. Que ese es el otro tema. O sea, uh -huh. se tiene, ya hablaste del estudio de precios de transferencia, que pues normalmente se, sería, eh, se presentaría requerimiento de autoridad. La declaración se tiene que presentar prácticamente por todos, con las excepciones que ya marcó eh, José Manuel, pero el estudio se va a presentar requerimiento de autoridad. Y cuando lo, te lo pidan, lo tienes que tener, ¿no? Sí. Y eh, obviamente, pues se lleva tiempo, ¿no? Es así uh -huh. como que te lo pidan de un día para otro y ya lo, este, no, no lo tengas y lo mandes a hacer en ese momento. Existe alguna disposición legal eh, o, o en las normas de que quién di, quién es el indicado para hacer este estudio? Si hay algo, si es una persona autorizada, registrada para hacer este tipo de estudios. Eh, obviamente eh, ustedes todos son expertos en los temas y se dedican también a esto y este ya tienen mucho tiempo de experiencia en este sentido, pero que de repente surgió una comunidad de la nada que todos ya hacían estudios de precios de transferencia. ¿Quiénes son este, de alguna manera eh, los, los autorizados o reconocidos para tal efecto? En la ley no existe exactamente una, eh, la titularidad uh -huh. de decir, oye, alguien que tenga un registro no. como para dictaminar, un registro ante el SAT, un registro o sea, el, como la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. digamos que la de profesiones, para que me diga, ah, pues tú tienes un certificado y puedes hacer. No, la ley simplemente te dice que ellos deben de demostrar que los precios están a valores de mercado. Entonces, desde que nacen en México, desde el 97, lo hacen contadores, abogados, actuarios y, se me olvida, eh, economistas y también. Y economistas, perdón. Sí, sí, economistas. Sí, sí. Pero Econom cualquiera lo podría hacer. O sea, lo no, 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 Pero a no, nivel internacional, es la práctica. los primeros o los que están en primer y al menos Latinoamérica, son contadores. ¿Pero existe mm -hmm. alguna disposición a nivel ninguna. internacional en ese sentido? No, no ninguna. No, no está limitado. Yo, yo creo que ahí, desde mi punto de vista, los métodos, como decíamos hace rato, los métodos que marca el artículo 180, son métodos de evaluación, son técnicas de evaluación que adoptó la OCDE y que después este, las, las normas fiscales de cada país pues, hicieron sus métodos, ¿no? parecidos o alineados. El tema es que mientras aquí en este país y en el mundo este, esas técnicas financieras de evaluación no regulen a los valuadores, o sea, en decir, oye, toma este criterio. Están bien todas las fórmulas de evaluación. Pues Experiencia esto es, o formación sí, profesional. Exactamente. Esto está más delimitado en la ley porque está al 180, pero no están delimitando quién lo tiene que hacer. O sea, quién es el que debe tener la, el expertise para desarrollar un estudio de precios de transferencia. Y, y yo creo que lo están igualando a lo que es las evaluaciones financieras. Perfecto. No. Sí. Sí, bueno. digo, a mí el SAT no me pidió, sí. bueno, el tribunal, ¿no? No, me pues pidió legalmente no existe registro, nada, si pero no. digo, debería haber, ¿no? Porque sí, digo, sí, claro. Aquí sí. lo importante es, y es una pregunta relacionada con Lucy Borja, que nos escribe también, eh, también tenemos un saludo de María y Jaime, pero bueno, Lucy Borja nos dice que quien deduce es que eh, lo que se revisa es el precio, que el precio esté, sea de mercado, entre, entre sí. operaciones, entre partes relacionadas, pero si no estuviera en, dentro del precio de mercado y el SAT te revisa y te dice, debiste haber cobrado más. Te va, y tú eres el que estás facturando, te va a cobrar la diferencia de impuesto por no haber facturado ese precio. O debiste haber pagado menos si eres el que estás pagando, al que, al que le factura o tu, su parte relacionada, le va a rechazar la deducibilidad Así del es. excedente que está fuera del precio de mercado. O sea, aquí el tema es que sí tiene un impacto de pago de impuesto el que en un momento de determinado el SAT considere que no estás en la media de mercado, ¿no? Entonces, que estás arriba o abajo. Pues si es de más y eres el que facturas te va a cobrar el impuesto. Si es de menos y eres el que facturas no va a pasar nada. Pero si eres si es de, de más y eres el que el que deduces pues te va a cobrar el impuesto, ¿no? Ese es ese es el, el efecto que tiene y me parece que ahí sí sí sería necesario que hubiera más regulación en este sentido. De acuerdo. Pero bueno pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco a ambos un tema tan complejo que lo hayan hecho pues creo yo más o menos entendible, asequible para nuestro público. Gracias José Manuel. Gracias Juan Fernando nuevamente por estar. Gracias. Aquí con nosotros. Y recuerden que la próxima semana tenemos una segunda parte de este tema, eh, precisamente de precios de transferencia. Muchas gracias a ustedes. Bien, no, Muchas gracias, gracias, Ana, por la invitación. Buen día.